Hay dos palabras fundamentales en la historia de la humanidad: el amor y el humor. Que venga este y después me siento. Vamos con Gardel. Se cae, ¿eh? Ese bote Kosice, ¿te postulaste? No es abajo lo que dice. Dice realizar la política y ya. ¡Chao! ¡Filmalo, si querés! Acá es importante el Bernie. Sí. Es importante esa el Grete Stern. ¡Mi Buenos Aires, querido! Cuando yo te vuelva a ver... ¡Basta! Yo te cuento mi infancia. Atravesamos toda Europa, tomamos un barco enorme. La travesía para llegar a Buenos Aires tardó 35 días. Yo, a esa edad, ¿qué es lo que veía? Todos los días agua y cielo. De ahí viene mi elección por el color celeste. Así que hubo una cosa retroactiva para que yo hiciera las primeras obras hidráulicas, es decir, con elementos del agua. ¿Y hubo otro episodio también en la adolescencia que lo marcó, que tiene que ver con el agua? Fue en Entre Ríos, en un laguito,
que yo quedé medio ahogado, no sabía nadar bien en aquel entonces, y eso fue cuando tenía 12 años, 12 años y medio. Pero no es relevante. Lo que es relevante es cuando empecé a hacer, en el año 46, el péndulo ese chiquito que está ahí en la exposición, y que simplemente abordé ese tema y lo llevé hasta sus últimas consecuencias. Y la primera escultura, que fue en el 44, ¿no? La escultura móvil. La Rolli, sí. Es esto. ¿Qué es lo que provocaba el espectador? ¿Qué generaba el interactivo? ¿Cómo nos podría contar? Es una obra con participación del espectador. Es articulada, pero tiene un sentido cinético porque tiene movimiento, cinetismo. Y hay una anécdota con Torres García, que usted le mostró el trabajo. No, yo le llevé un rollo chiquito. Sí. Maestro, le quiero mostrar una obra que yo hice, quiero tener su opinión precisa. Entonces se fue al fondo, volvió con una regla de tres puntas. Esto no tiene porvenir porque no está en la sección áurea. Justamente era lo que yo no quise estar atado a eso. Y me grita, ni siquiera está en la serie de Fibonacci. Ahí ya sí, recibí un insulto. Digo, maestro, está equivocado. Y le pegué un portazo que no sé cómo no se cayó la puerta. Bueno, esa da, se dan portazos. Pionero internacional del arte cinético y lumínico, exhibió sus obras en las ciudades más importantes del mundo. En 1962 obtuvo el primer premio de escultura del Instituto Di Tella de Buenos Aires, ciudad en la que vive y crea, expresándose a través del aluminio, el plexiglás, la luz, el movimiento y el agua. Fundamentalmente el agua, en creaciones plásticas integradas al paisaje urbano. Movimiento, luz. Un elemento, una dinámica, un misterio. Son los tres términos de una ecuación plástica con vocabulario universal que Gyula Kosice define su ubicación ante la abstracción y ante la realidad. Revista Arturo. ¿Quiénes son los que lo conformaron? ¿Cuál era la ideología de ustedes que hacían un arte representativo fuera de lo representativo? Bueno, justamente era, nosotros decíamos, Arturo dice
de la no representación. Ninguna expresión, ninguna significación. Júbilo, negación de toda melancolía. Es todo un manifiesto ya. Y al hacer no representación, hacíamos obras que no copiábamos a la naturaleza, no copiábamos a las naturalezas muertas menos, no copiábamos a la realidad circundante, sino una realidad interna del artista que se manifestaba en obras. Pero lo que sí es importante señalar que Arturo fue la primera revista de Latinoamérica que se abocó al arte abstracto. Fundador del grupo Arte Concreto Intención del movimiento Madí, cuyos principios de pintura articulada, marco irregular, esculturas con movimiento lineal, desplazable, universal y de control remoto, son de su absoluta invención. Bueno, en el Arte Concreto Invención, la primera exposición la hicimos en la casa de Pichon Rivière y la segunda exposición la hicimos en la casa de Grete Stern. Fue un éxito muy grande. Y con Gret hicieron la foto paradigmática que fue la que representó el Madí, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Yo vi un letrero que decía relojes movados enfrentándose al obelisco. Y le digo, mira, Gret, anda a sacar una foto que me interesa la luz que tiene, una cosa hermosa. Yo le agregué las letras y ella puso la fotografía. En el 48... hicimos la primera exposición en Realité Nouvelle, que fue el salón más grande de toda Europa de arte abstracto, arte no figurativo, todo lo que hacían ese arte. Ideológicamente, ¿qué los unía o qué conceptos tenían? Éramos gente de izquierda, en ese momento. Y en este momento yo también lo soy. Yo trato de corregir el azar. El espacio es infinito, completamente. Pero no ha sido ocupado. Y para eso está el hábitat hidroespacial. Vivir en el espacio. ¿Qué quiere decir? Vivir en el espacio con una vivienda, con una vivienda que se desplace. Una ciudad nómada. Cuando yo hablo del agua, es que estamos... El 3/4% de nuestro cuerpo es agua. El origen de la vida es el agua. Es una parte de mi aporte. Lo otro significa principalmente la ciudad hidroespacial, que va a ser una necesidad. Hay una tríada en la que estoy convencido que debe ser así, que es arte primero, ciencia y tecnología. Dentro de los monumentos, ¿nos podría contar un poco sobre esos proyectos? Bueno, a mí lo que más me entusiasma es eso, pero para eso hay que tener a alguien que los encargue. Es decir, tiene que haber un municipio, una cosa pública, que le diga, bueno, mira, necesitamos en tal lugar un monumento, y yo lo hago. En Junín hice una obra importante, una obra muy importante hice Punta del Este, que se llama El beso de la brava y la mansa. Y es un encuentro, digamos así, de las dos aguas que caen en una cascada. ¿Y el de La Plata? Son 15 metros que son difíciles de lograr si no se tiene una base lumínica de todo eso, una base hidráulica.
¿Y usted cree que el artista tiene que estar comprometido con el medio en el que vive, con la realidad que vive, e incluso utilizar los medios que hoy existen? Por ejemplo, los medios digitales los está utilizando también, ¿no? Por supuesto, yo hice una exposición de arte digital hace 4 o 5 años en Recoleta. ¿Y ahora obras con sonido también? Ahora sí. Este mural que hice ahora, hace poco, ahora 5 o 6 meses, le agregué ruido y música y ruido de aguas. ¿Esta es la última obra? Sí, la última obra. Es un mural sonoro, se llama. Ahora le estoy poniendo luz LED, la luz esa que cambia de color que has visto, y es un aireador, nada más que eso. Y está investigando con aire también. Ahora estamos investigando con aire. ¿Es lo que te mantiene vivo, esa vitalidad, esa sonrisa? Por supuesto. El trabajo cotidiano, yo no falto nunca al taller. Más que una felicidad, es una composición química entre el resultado intermedio, que no es el que de llegada todavía, y ver que está por nacer el hijo. Entonces es como un júbilo mayor, ¿no? En el paso de toda su carrera, de toda su obra, ¿qué es lo que se sostiene? Y yo no lo llamo carrera, yo lo llamo trayectoria, porque me sostiene todo el bagaje que tengo detrás, pero no me pesa. Me deshago de eso. Y ahora más, porque tengo menos memoria. Tengo dos ayudantes, que es Jorge y Hernán, y Max, que es mi nieto, nada más. Ese es el equipo mío. Y tengo que... ni recuerdo la cantidad de obras que hay en el museo, pero cuando uno desplaza a otro, siento que está por nacer el siguiente. Lo siento, es como una... algo inexplicable. Cuidado que hace ruido. Sí, ¿no te asustás? No. Le quería preguntar sobre su faceta de entrevistador.
porque he entrevistado a todos los maestros, filósofos y artistas de la historia. Sí, pero a mí me llenó mucho una frase de Jean-Paul Sartre que decía, cuando lo fui a ver la primera vez, porque lo fui a ver dos veces. Y además hablábamos en el café de Magot, en una esquina de París donde había una librería muy importante que se llamaba La Leyline. Y me decía, si vous ne choisissez pas, c'est une autre manière de choisir. Con ese tono, ¿eh? Con ese tono. Claro, él era bajo y visco, pero cuando hablaba así, se elevaba a 2 metros. Entonces, eso que quería decirme. Si vos no elegís, es otra manera de elección. Aragón fue uno de los grandes surrealistas del momento, un gran poeta, un gran pensador. Llanar, un artista que me ha hecho un homenaje, que ha hecho obra Madí y además obra de él, ¿no? Alberto Giacometti, un artista importantísimo. Bueno, Jorge Luis Borges estuvo un poco agresivo y le preguntó, pero dígame, Borges, ¿usted cree en Dios? Y me dice, mire, a veces sí, a veces no. Y yo antes llevaba una libretita ahí que anotaba todo, porque no había grabador. Entonces anotaba todo ahí y antes de irme dice, no, borre eso, ponga agnóstico. Antes me grita eso, que es al final lo mismo, ¿no? Boulez es un gran músico, Bradbury ya lo sabemos que está todavía luchando con las idas y vueltas de la ficción con Marte, Umberto Eco, italiano, Lucio Fontana, mi querido Lucio, que lo fui a ver a Milán y tuvimos unos grandes encuentros en Italia. Le conocí a un arquitecto que yo le dije, bueno, pero eso no tiene nada que ver con su arquitectura. Sí, bueno, dice, pero lo que yo hago, lo hago como una cosa lúdica. Jean-Paul Sartre acá, Tristán Tzará, que fue el creador del dadaísmo. Sí. Eso gracias. Fue una descripción muy rápida, porque si no tendría que hacer un anecdotario de todo un libro. Hace poco perdí a mi mujer, hace 4 años, y bueno, en realidad yo viví una vida muy soledosa, si se quiere, porque las exposiciones que yo hacía no me llevaba a toda mi familia. Mi familia son 2 hijas y 3 nietos, y estamos compuestos muy, muy unidos, pero cuando falta la compañera es mucho. Muy doloroso. Se llamaba Digi Lange, era pintora y bueno, colaboradora de toda la vida. A mí lo que me sostiene es el júbilo de vivir. Y mi mejor obra es la que está por venir.